Rosario al Espíritu Santo. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezca de verdad nuestra persona y obras, en unión con su divina voluntad, por la redención del mundo para gloria de Dios Padre. Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en él el fuego de tu amor. Dígnate escuchar mis súplicas y envía sobre mí tus dones, como los enviaste sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Primer misterio, Espíritu de verdad. Te ruego me llenes del don de entendimiento, para penetrar las verdades reveladas y así aumentar mi fe, distinguiendo con su luz lo que es del buen o del mal espíritu. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, ilumíname, aconséjame, guíame, instrúyeme, oriéntame, úrgeme, llámame. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Segundo misterio, Espíritu sempiterno. Te ruego me llenes del don de ciencia, para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas y así aumentar mi esperanza viviendo para los valores eternos. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, invádeme, lléname, inúndame, embriágame, inhabítame, fecúndame, sáciame. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Tercer misterio, Espíritu de amor. Te ruego me llenes del don de sabiduría, para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, pídeme, hiéreme, transfórmame,
abrázame, divinízame, ámame, úneme. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Cuarto misterio. Espíritu Santificador, te ruego me llenes del don de consejo, para obrar de continuo con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación mía y de los demás. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Conviérteme, sáname, vivifícame, sálvame, fortaléceme, perdóname, purifícame. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Quinto misterio. Espíritu de bondad, te ruego me llenes del don de piedad para tratar a todos a justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, bautízame, úngeme, séllame, úsame, tócame, conságrame, unifícame. Sexto misterio. Espíritu omnipotente, te ruego me llenes del don de fortaleza para perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección cristiana, resistiendo con paciencia las adversidades. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, vénceme, libérame, tómame, revísteme, fortaléceme, afiánzame, invádeme. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Séptimo misterio. Espíritu de majestad, te ruego me llenes del don de temor de Dios, para no dejarme llevar por las tentaciones de los sentidos y proceder con templanza en el uso de las criaturas. Gloria al Padre, y gloria al Hijo,
y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en unión con Cristo, te pido que hagas descender sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo, para que destruya nuestro pecado, sane nuestras heridas y fortalezca nuestra voluntad. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios, lávame, absuélveme, reconcíliame, átame, rígeme, gobiérname, defiéndeme. Oh Espíritu Santo, amor y ternura de Dios. Oración. Espíritu Divino, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de tu esposa María Santísima, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones para que, iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregando a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias. Amén. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre omnipotente, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo, sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito, santifícanos. Trinidad Santísima, óyenos. Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo, ven a nosotros. Promesa del Padre, ven a nosotros. Don de Dios Altísimo, ven a nosotros. Rayo de luz celeste, ven a nosotros. Fuente de agua viva, ven a nosotros. Espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros. Fuego abrasador, ven a nosotros. Autor de todo bien, ven a nosotros. Unción espiritual, ven a nosotros. Caridad ardiente, ven a nosotros. Espíritu de sabiduría, ven a nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros. Espíritu de temor al Señor, ven a nosotros. Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros. Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu que gobiernas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, graba tu ley en nuestros corazones, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, abre el tesoro de tus gracias, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria, te rogamos, óyenos. Espíritu Santo,
inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu Santo, haz que persevere en la justicia. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, envíanos a tu Espíritu Santo. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y de piedad. Consagración. Recibe, oh Santo Espíritu de amor, la consagración absoluta y perfecta de todo mi ser que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus designios divinos y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según del modelo de nuestro divino Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. Amén. Trece de noviembre, lunes 32 del tiempo ordinario. Del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuando dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Si voy en alas de la aurora o me dejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para pedirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor les contestó: «Si tuvieran fe
aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lluvia de rosas. Ofrecer a Jesús. Te amo porque te mezclas con las demás mujeres que dirigen sus pasos al templo del Señor. Te amo cuando presentas al niño que nos salva poniéndolo en los brazos del viejo Simeón. Santa Teresita del Niño Jesús. María fue al templo con Jesús en sus brazos. El gran tesoro que había recibido no lo guardó solo para ella. Fue con docilidad a ofrecerlo, a entregarlo. Y allí los hombres ya empezaron a reconocerlo por obra del Espíritu Santo. Teresita hoy te invita, como María, a entregar a los demás el mayor tesoro de tu vida, Jesús. Corre a llevar esa luz que alumbra a las naciones, a los que te rodean, empezando por los que tienes más cerca, tu familia, tus amigos y conocidos. Y pon en sus brazos a Jesús para que ellos también le reconozcan. Todo es gracia.